Buenos días a todos. Hoy es viernes 27 de marzo del Consejo de la Ciudad. El señor secretario, por favor, llame la lista, busque allí. La primera orden del día, se aprueba el minuto. Señor Fuentes, continúa. Señor Buscallino, el segundo. Esas son nuestras resoluciones recomendatorias para una aprobación. Aprobémoslas, señor Corrial. Continúe, señor Corrial, es el segundo. Señor presidente, en este momento me gustaría dirigir la agenda. Por favor, muchas gracias. En el asunto número uno, es un asunto por el cual una audiencia se ha celebrado. El informe del ITGP se ha circulado y está enfrente del Consejo para su consideración. Algunos especiales para ese asunto. Vamos a abrir las listas en eso. Cierren la lista y unan los votos. 10 votos aprobados. 10 votos aprobados. Muchas gracias. Siguiente asunto. Señor presidente, eso nos lleva al asunto de 2 al 6, de los cuales la audiencia no se ha celebrado. 10 votos es para consideración. Abramos la lista. Cierren la lista. Unan los votos. 10 votos aprobados. Están enfrente de nosotros, señor secretario. Sí, señor. Señor presidente, espera un segundo. Señor Fuentes, por favor, adelante para el señor Huiza. 6 al escritorio del alcalde para su consideración. Señor presidente, en el asunto, en esa categoría, tienen tarjetas. Por favor, les pueden llamar al asunto de las 6B, según después de los comentarios públicos. Uno hacia adelante, como es reconocido por el abogado de la ciudad. Señor secretario. Sí, señor. Señor presidente, es muy temprano para la audiencia privada. Se entrar al consejo para la presentación. Presentación, revisemos las presentaciones. Espérese un poquito, señor Bloomingfield. Está viniendo. Gracias, señor Park. Está aquí. Tenemos al señor Wizard. Tenemos al señor Buscallino. Está parado. Por una introducción especial, muchas gracias. Me gustaría dar la bienvenida aquí por la primera vez en la sala de John Ferraro, mi mejor amigo, Anthony Ferrara. Anthony, por favor, párate. Vas a reconocer un dueño de un negocio pequeño en la ciudad de Los Ángeles, en San Pedro, y se enfoca en usar la tecnología y asociación con el Departamento de la Policía. Muchas gracias, Antonio, por tu asociación y por la calidad de vida aquí en la ciudad de Los Ángeles, específicamente en la área del puerto. Gracias. De 2 al 6, vamos a convocarlos ahorita. Señor, thank you. Mr. Walsh, asunto número 2. John Walsh, blogueando en HollywoodHighlands.org, en la Confidential.org, en Hollywood Hems. Y aquí estamos esta mañana, nuevamente. Esto es el programa de fideicomiso de la renta. Jackie Builder, que está aquí. Esto no existía hasta la mujer de City Council llegó aquí. Es un programa muy, muy bueno. Y está haciendo un trabajo muy bueno. Cuando los alabo, lo que sucede, quiero que la gente entienda, ustedes tienen derecho como inquilinos. Si hay una cosa rompida en su casa, usted puede ser asesinado y sus hijos también. Ustedes vayan con su dueño y en escrito para que se repare. Si el dueño no la repara, entonces usted va al programa RIP. No hay más renta para el dueño, solamente para la ciudad. HollywoodHighlands.org. Muchas gracias, señor Watson. Use la siguiente tarjeta. No hay ninguna tarjeta en este asunto. Abramos la lista. Cerremos la lista y llenamos los votos. 13 votos aprobados, señor secretario. Eso nos trae el asunto número 3, llamado especial para tarjeta, señor Walsh. HollywoodHighlands.org.
Cualquier vez no vieron ninguna vez. Cuando vieron un contrato de servicios personales, eso quiere decir, eso se lo pueden dar a su nieta. Eso se lo pueden dar a cualquier persona. Usted no necesita ninguna calificación para tener un servicio de contrato personal para Buscallino o Kekorian. He hecho una gran información por muchos años y los considero. A lo mejor no pueden estar aquí. A lo mejor él está aquí, está agarrando 48 mil dólares. Quieren vean a su acera y se den cuenta de un contratista de servicio personal. Ellos no están defendiendo aquí. No voy a decir nada qué es lo que va a hacer con esos 48 mil dólares. Pero eso es lo que va a obtener en el 15º distrito. Y el reporte que está aquí está enamorado con el alcalde porque son homosexuales. No voy a decir ninguna estúpida palabra acerca de este contrato. Bujale.org. Otros oradores en el podio, abramos la lista, cierren la lista y unan los votos. 12 votos aprobados. Siguiente asunto, señor secretario. En el asunto número 4, llamado para tarjeta, señor Walsh. John Walsh, blogueando en Hollywood, Highland.org, tuteando en Hollywood Dems. Ahora, este es un asunto en las calles, este es para América. Ustedes no me tienen que agradecer a América. Está pasando por mucho tiempo. En la guerra revolucionaria, los mexicanos vengan a América. No todos, solo como el señor Wizard. El punto que estoy haciendo aquí, 20 mil dólares aquí, 30 mil dólares aquí, y se acumula. Entonces digo, prácticamente en la minoridad, en donde las estrellas son las peor, al sur de la Wilshire. Vean todas esas calles y dense cuenta que ese dinero pudo haber sido gastado. No únicamente te van a decir, y es la cantidad de dinero, pero ese dinero pudo haber sido gastado en reparación de las eras y las calles. No, no, no. Es para que América te agradecemos. Estás chaquete. Hanwurhanan.org. Gracias, señor Walsh. No hay ningún orador en el podio. Abramos la lista. Cerremos la lista, unamos los votos. 13 votos aprobados. El siguiente asunto, señor. Ese nos trae el asunto 5, llamado por tarjeta, llamado para acá, el señor Wash. Este es la renta para el Consejo del Vecindario de MacArthur Park. No estoy en contra de todo, solamente estoy en contra de las cosas chuecas. La gente les dan el Consejo del Vecindario de MacArthur Park, no pueden celebrar las juntas en la audiencia. Es probablemente aceptable. Ese es dinero que debería de ser gastado, que no debería de ser gastado en reparaciones de las calles, debería ser gastado en esta gente que están. He pensado en ese. Enseña en ese vecindario, en el vecindario es como un maestro de los Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque los centroamericanos. Ningún centroamericano nos tratan más peor que a los políticos mexicoamericanos. Cualquier centroamericano son tratados como total basura, totalmente. Hollywood Highland.org. No hay ningunos oradores en el podio. Abramos la lista, cerremos la lista, unamos los votos. 13 votos aprobados en el asunto número 7. Señor presidente, en el asunto número 6, llamado para tarjetas. Lo dije correctamente, señor Walsh. John Walsh, Hollywoodcala.org. Estos son los mapas finales. Lo que quiere decir es, su zona está ahí. Están cambiando su área. Tienen un vecindario muy bonito en el sur centro y está cerca de la calle Figueroa. Y es muy bonito porque hicieron la zona. No pueden construir ningún centro comercial. Entonces, el tío Tamaso. Eso quiere decir, el tío Tamaso es en español, y los representantes hacen un trato de que le mejoran la zona y repentinamente encuentran un centro comercial gigante que aparece en tu vecindario, y en tus negros consejos, los consejos de la ciudad negros agarran un buen bono y la su oficina lo lleva. Tengan esto en cuenta, caballeros. Quieren quitar todos los negros de la ciudad. ¿Saben por qué? Sé yo eso. Porque yo lo conozco de la gente blanca, porque ustedes nos andan alrededor. Hollywoodhighland.org. Muchas gracias, señor abogado de la ciudad. Señor abogado de la ciudad, señor Wizard. Después de los votos 6P, para que se considere en el despacho del alcalde. No solamente para nuestros invitados, la gente puede decir cualquier cosa para anotar eso, señor secretario. Señorita Martínez, me gustaría convocarla. Cuando ustedes lo hacen, vamos a votar en este asunto.
Muy bien. Espere un momento, señorita Martínez. Abran la lista. Cierren la lista, unan los votos. 13 votos aprobados. Muy bien, señor Kekorian. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Miembros, es especialmente apropiado y es el Día de la Mujer que tengo un invitado muy especial que me gustaría presentar al consejo y a todos nuestros invitados, una verdadera pionera, mujer de California y de nuestra nación. La congresista Loretta Sánchez, representante del Consejo del 46 de la ciudad, es hijo de la ciudad. Una mujer congresista Sánchez, por supuesto, llegó en el Comité de los Servicios, es uno de los defensores liderazgo de nuestro país, del servicio de las mujeres que están en las agresiones sexuales en el ejército y oprimirse para un buen papel las mujeres en el ejército. Es un gran placer para estar y reconocerla aquí y agradecerles por los servicios para nuestro país. Lo servicio más importante probablemente es ganarle a Joe Biden y hacerte de nosotros. Desde entonces, en Washington DC, congresista Loretta Sánchez, gracias, gracias. Gracias a todo mi amigo Paul Kekorian, que creó yo en mí. Créanlo, Paul, en 19 años, hace 19 años, y lo dejaremos ahí. Cuando algunos pensaban que una latina de Anaheim podía ir al Congreso de los Estados Unidos. Y por supuesto, una hija de dos inmigrantes de México que llegaron aquí sin nada. Se conocieron en Los Ángeles en una factoría. Pudieron tener 7 niños y soy una niña de Head Start, una niña de la escuela pública, alguien que fue al colegio con un préstamo de la ciudad, con un préstamo de cara, con una beca de del sindicato, y Anaheim pagó ese bachelor's degree. Cuando alguien empezó en una familia, solo que quería venir y quería tener el sueño americano, les tengo que decir, mis dos padres son los únicos padres en la historia de los Estados Unidos que mandaron a dos hijas a los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos. Mi niña Linda Sánchez, que es por supuesto que está representando la área de Whittier en el Consejo de Los Ángeles, y yo pedí una parte de Los Ángeles también. De cualquier modo, es un gusto de estar aquí, por una buena plaza de Washington, D.C. Siempre es gusto de ser un padrente y de la ciudad de Los Ángeles, y como le he dicho, donde mis padres se reunieron, y lo que tenemos es una devoción profunda, y tenemos un tiempo muy hermoso. Estamos agradeciendo y gritando las mujeres hermosas de esta área. Es un placer estar con ustedes hoy. Gracias y Dios los bendiga. Señorita Martínez, la sala es suya. Muchas gracias, señor presidente. Colegas, por los últimos 25 años el Consejo, junto con la Comisión de las Mujeres, han reconocido a las mujeres que han cambiado nuestra ciudad. Y hoy estoy a la sala de las ciudades para que podamos reconocer a las mujeres pioneras de Los Ángeles, que son honoradas ahora y reconocidas en toda la ciudad por ser pioneras y en impacto en la comunidad. Hemos reconocido una mujer pionera en cada distrito del Consejo, también con las mujeres excepcionales, mostradas por la Comisión de las Mujeres y los muros reporteros. Para comenzar, me gustaría introducir a la Comisión de las Mujeres, Araceli Campos, para reconocer a dos mujeres increíbles que tuve el privilegio de trabajar, Kay Back de Castle y Kemi Kene de la Universidad Mountain Mary. Muchas gracias, mi nombre es de Councilman Martínez. Gracias a todos ustedes en el City Council que están asociando, y son las mujeres que están pioneras en esta nación en este 48 años, y en la Comisión de Estudio de la Mujer. Estoy aquí con los comisionados Rebecca Lambert y delegada, y el comisionado Gibson. Para empezar la celebración, queremos dar el honor a dos mujeres que ustedes a lo mejor con eso deberían de conocer, que están verdaderamente aquí en Los Ángeles. Estamos aquí en la comisión que está haciendo en Los Ángeles en relación al liderazgo de las mujeres. ¿Dónde está el liderazgo de las mujeres de Los Ángeles?
están aquí en esta sala hoy. Y hay mucho más que esto. Necesitamos unir ahora. La primera de la está celebrando sus 25 años en el movimiento de contra el tráfico, K-Back. Ella es directora ejecutiva de la coalición para abolir la esclavitud, el tráfico, en la organización en contra de la esclavitud. Ella fue una de las primeras que defender para la política de en contra del tráfico. Aún continúa este día liderando en Los Ángeles por la nación y hacer que las víctimas del tráfico, sobrevivientes de tráfico, tienen la atención de los miembros de la ciudad para recibir el respaldo que ellos se merecen. Como ustedes lo saben, este es un asunto tremendo en Los Ángeles y queremos subrayar a alguien de Los Ángeles que está liderando el mandato de Los Ángeles y tienen el tono y cómo presentar este asunto de la póliza. K-Back. Gracias, muchas gracias. Me gustaría agradecer a la ciudad de Los Ángeles y a todos los miembros del Consejo de la Ciudad, la comisión y todos los miembros de la comisión que están aquí. También me gustaría reconocer a mis honorarios, al fiscal de la ciudad y a todos otros, mujeres increíbles que tuve el privilegio con las que trabajar. No únicamente para proveer servicios directos y cuidado comprensivo a las mujeres y a los niños y a los hombres que fueron traficados en la ciudad de Los Ángeles, pero también para ser una zona libre de esclavitud. Estamos trabajando con líderes de negocios, con políticos, estudiantes, todos que se unen y que están el movimiento que está saliendo aquí en Los Ángeles, y espero que todos aquí se unan a nosotros. Muchas gracias por este honor. Gracias. Nuestro siguiente honorable, nuestro siguiente segundo es la increíble Kimberly Kenny de la Universidad Mount St. Mary. Kimberly está actualmente la vicepresidente de la universidad, como ha traducido para la ciudad de Los Ángeles. Es una increíble socia que ha mandado el estudio de género de la ciudad, el género el más comprensivo que siempre se ha hecho por una ciudad grandosa, cuando es la ciudad de Los Ángeles la primera, y se ha hecho una asociación con muchos de ustedes que han contribuido a ese estudio. Kimberly nos conectó a la universidad que ha estado haciendo en las mujeres en California por 4 años. Ahora esa es la primera vez que el reporte va a ir a la ciudad, y es un honor para ser asociación, para hacer un gran impacto en la escena nacional. Estaba haciendo esto, nunca se ha hecho antes, y estamos muy agradecidos que somos por esa asociación. Y además ha sido una buena conexión contra las mujeres y nos trae juntos a las mujeres que son líderes, mujeres como ustedes, aliados que están trayendo estos asuntos para verdaderamente un gran género, para una nueva generación. Kim Kenny. Muchas gracias, este es un gran honor. Estoy muy agradecido de estar aquí, gracias al Consejo de la Ciudad y a otros honorarios y la Comisión del Estudio de las Mujeres. La Universidad Mount St. Mary es muy orgullosa y es un honor que sea la asociación con la administración de Garcetti y todos ustedes para traer esta información en frente a las mujeres de la ciudad, la información de las niñas y las mujeres. Y quiero darle un aplauso enorme al Consejo de la Ciudad, a la Comisión de la Ciudad de las Mujeres de la Ciudad de Los Ángeles, que están liderando el camino a toda la ciudad para que nos sigan. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias a la Comisión y a Kemin por tu increíble trabajo, liderando aquí el trabajo para las mujeres, de las mujeres aquí en Los Ángeles. Un buen aplauso. Tuvieron una buena recepción ahí arriba. Yo creo que todos agarraron sus premios. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con nuestra presentación. Señor presidente, me gustaría llamar a nuestro honorable. Y así, gracias, y me gustaría tener un momento para presentar a una mujer que verdaderamente estoy muy orgullosa de llamarla mi amiga, también como mi honorable. Luz Rivas fue criada en Pacoma y se graduó en la preparatoria de San Fernando y fue una de las estudiantes que fue aceptada a MIT, donde recibió un certificado
continuó sus estudios y agarró una maestría de una escuela de Harvard en la graduación de Educación y Tecnología en Educación. Después de 6 años de trabajar en la tecnología, ella se cambió a la educación STEM y ha trabajado por Caltech en el Centro para los Niños y Tecnología para diseñar programas para atraer más mujeres y representar las mayorías al campo de STEM. En el 2001 se encontró el DAI para incrementar el interés de las niñas y el éxito en la tecnología y el ingeniero, y crearon una experiencia educacional y de relaciones. Desde 2012, las niñas IY ha servido niñas de los programas y talleres. Unas niñas de 1 al 5 grado han participado en programas después de la escuela en toda la ciudad. Actualmente ella está sirviendo a niñas de la primaria en la ciudad de Panorama City, en mi distrito. Lo que encuentro más importante en todo el programa, de que ella tiene niñas jóvenes de escuelas elementales, muchos que vienen de antecedentes incriminantes, en donde muy y les da la importancia de las matemáticas, de la ciencia y tecnología, y en un tiempo muy crucial de la vida de las niñas, donde a medida de nuestros padres no las anima para que se metan en este campo, y no tenemos alguien que las aconseje para que entren en este campo muy importante, y Luis lo está tomando en una organización no lucrativa y por tanto la tecnología de las niñas de una edad muy temprana. Es mi esperanza de que gracias a este programa recibir jóvenes, niñas jóvenes en todos nuestros distritos y abrazar los vecindarios para desarrollar, para embarcarlos en cargas de tecnología y de ciencia. Estoy bien orgulloso de lo que Luz ha contado y es un placer para respetarlos a todas, especialmente financiando algún trabajo que ella estaba haciendo. Por favor, manden todas las contribuciones y una carta pregunta para una donación de las contribuciones para las niñas DIY. Es un placer para reconocer a mi amiga estimada Luz Rivas y felicidades. Y ahora mi segunda presentación y mi colega Mitch Englander. Gracias, concejal Nuri Martínez, por... Hoy es mi honor presentar a la distrito del año nuestra fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Jackie. Jackie Lacey fue juramentada el 3 de diciembre del 2012. Ella es la 42ª fiscal de la ciudad de Los Ángeles. Jackie Lacey es la definición de una mujer del derecho penal, es la primera mujer y la primera afroamericana que funge como una fiscal de la ciudad de Los Ángeles cuando su oficina se estableció en 1850. Ella es una graduada de la Universidad de Irvine, California, Lacey Bigón, en su carrera legal y fue asociada en un bufete de derechos civiles y fue una diputada de una abogada del fiscal de Santa Fónica, la fiscal en 1996. Ella gana atención nacional por su posición basado en cambio en contra del odio. Como fiscal, ella ha dirigido el esfuerzo para compartir los proyectos LEAD y la oficina y las oficinas relacionadas con los programas de educación y otros agentes de procesales en todo el país. Ella activamente está involucrada en la implementación de la acción de legislativa, tal como la seguridad pública y de la ley de las tres veces que cometen delitos, incluyendo los pasajes de la nueva ley que les da a los municipios una gran voz, donde los jueces consideran las condiciones de divulgación de los depredadores sexuales. La nativa de Los Ángeles y graduada de la Universidad del Sur de California, Escuela de Derecho, la fiscal Lee dirigió un personal de
3.000 abogados, casi 300 investigadores y 800 trabajadores del personal que respaldan. En 2014, su oficina procesó más de 79.000 delitos mayores y casi 112.000 delitos menores. Ella es miembro de la Asociación de los Fiscales y de la Asociación de Fiscales de California y los Procuradores Generales de la Asociación. Está en la Junta del Consejo de Los Ángeles, de la Asociación de la Asociación de los Fiscales y como de la Asociación de los Policías de Los Ángeles. Ella es una verdadera pionera en su campo y es un honor para llamar a Kali Lacey, una gran amiga, una residente del distrito número 12 y literalmente mi vecina. Muchas gracias. Muchas gracias. Así quiero agradecer a mi concejal y mi vecino, señor Mr. Englander, por nominarme para este premio. También quiero agradecer a mis amigas por obtener este premio. Pero también estoy abrumada como veo toda la cantidad de mujeres jóvenes que están en esta audiencia hoy. Y cuando los veo y me veo yo mismo, o me veo a mí misma, no hace más de 5 años, era la mujer que estaba detrás de la guía, que estaba a cargo. Y mi esperanza es que en el futuro próximo veré a muchas de las mujeres que trabajadoras hermosas que están aquí en esta sala, que sobresalgan y que hagan de las cosas que muchas otras mujeres han hecho y tomar posesión. Muchas gracias por darme el honor. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal Jackie Lacey. Ahora vamos a pasarlo a mi colega, señor Wizard. Muchas gracias, señorita Martínez, y felicidades a todos a las personas que les han dado los premios. Lo merecen personas. Gracias, señorita Martínez, por la comunicación, por tomar este. Y quiero introducirlos a un individuo muy presental que hizo mucho trabajo en su tiempo para mejorar la área de los desamparados en Los Ángeles. Alguien que tú necesitas llamarle y decir, hey, tenemos este evento o ese evento, estamos organizando ciertas cosas. Ella está ahí sola, haciendo las cosas para mejorar la vida de los miles de individuos que se llaman las calles y sus casas. Y estoy hablando de señorita Catherine Nenia. Ella es del Consejo del 14º Distrito, es cofundadora. La industria está plantando más árboles en el área de los desamparados y en las áreas industriales en el área. Y mientras hablamos de mejorar la vida de los individuos y de los desamparados, es para estar siendo más bonita. Y en esta organización, 100 y no miles de árboles han sido plantados. Ahora queremos agradecerle a ella y a sus colegas por estar haciendo esto. Ella simplifica. Ella es una mujer pionera en nuestra comunidad que tiene pasión por lo que ella cree. Ella está involucrada en muchas otras organizaciones y es amada por todos en el centro. Háganos tomar un momento para darle un buen aplauso a Catherine, para agradecerle de todo el trabajo que ella hace y a favor de todos por ser una mujer excepcional. Felicidades. Muchas gracias, señor Wizard. Señor Fuentes. Muchas gracias, señorita Martínez, y gracias por en este evento, por verdaderamente honor a los pilares en la ciudad de Los Ángeles. Muchas gracias, señorita Martínez. Es un honor representar a todos ustedes, colegas, a Inet Piñeda. Inet Piñeda es la directora ejecutiva de los servicios de cuidado del Valle. Es los servicios que ellos pueden y hace mucho en la comunidad de North Hills. Y es una cosa no lucrativa que verdaderamente funge y es una gente para que funja en la ciudad de Los Ángeles. La gente que vive en áreas muy pobladas densamente, gente que tiene muchas barreras económicas en la ciudad de Los Ángeles y que sobreponga. Y de la manera de que ella hace todo esto, ella ayuda a todas las familias para asegurar y garantizar que hacen las mejores cosas básicas, comunicarse uno a otro.
y entre ellos mismos. Y ahí está todo eso para ayudar a hacer muchas cosas. Algunos de los programas exitosos que lo hacen en de los servicios de cuidado es para garantizar de que los padres y los niños iguales son verdaderamente verbales en el idioma inglés. Tienen programas de la escuela, después de la escuela, para ayudar a los jóvenes para que tengan espacio, para que ellos puedan ejercitar sus cerebros. Ellos tienen, hacen para que todas las familias sean bienvenidas, y ellos hacen un trabajo tremendo para que haya seguridad de comida, para ayudar y operar un lugar donde se ofrece la comida. Estamos una sopa de y es no lucrativa. No, me verdad que Esquive es una persona muy agradable para la comunidad, porque muchos como nosotros vienes de familiares inmigrantes. Ella le funge a las personas que hace los valores que muchos de nosotros con los cuales hemos criado, buscar una educación y todo sobre su comunidad, no únicamente puede ser un éxito, donde verdaderamente es un éxito para garantizar como una persona a la comunidad, como resultado las relaciones que los cuales son muy familiares. La gente viene año tras año a pesar de su éxito para que ellas puedan ayudar, y una cuestión no lucrativa. Para mí es un gran honor tener aquí y ver especialmente la conocida trabajando ella en los servicios de cuidado del Valle. La he conocido por mucho tiempo. Les damos un honor como menos lo podemos, y lo estamos haciendo aquí hasta ahora con eso. Y me gustaría presentarte con un certificado y estas flores muy hermosas. Gracias. Muchas gracias, señor Fuentes. Señor Cedillo. Buenos días, miembros. Una de las cosas grandes de ser campaña es que tú conoces mucha gente, tú conoces en sus hogares. Lo que yo sabía era la reputación. La conocí a su mamá. Ella tiene una mamá de 90 años, que es muy especial. Ella es como mi mamá y como todas las mamás. Déjeme decirle, Tom, esta es una casa bien agradable en lugares en Lincoln Heights. Y estoy sorprendido que no hizo copiratada. La va a hacer ahora. La va a hacer ahora y te va a dar algunos tacos. Vera es una legendaria, gigante, una de estas personas que hace lo que todos nosotros que deberíamos hacer. Vas a la escuela, al colegio y vas a tu vecindario. Entonces ella es una maestra y en Lincoln Heights, y ella es una creyente de los asuntos de la vida. Ella es una anamat para acercar su compromiso a la comunidad. No es una persona que sabe, que hace y se refleja en ella, pero se refleja en toda su familia. Y déjeme decirles, si ustedes pueden tener el respaldo de los padres y hacer una elección, tienes buena parada ahí. Hay número de cosas que ella está constantemente, pero una de las cosas que es especial para mí es Soto. Es una amiga muy, servimos muchos años, trabajamos en la comunidad por muchos años, y también tiene esta idea increíble que creamos un programa para facilitar a los padres que trabajan con los niños, y que deberíamos subsidiar esa la participación de los padres en los distritos. Es muy y nuestro gran que ya está poder tener uno para los padres involucren en la educación de los niños en la preparatoria high school de Lincoln. No quiero mantener mucho tiempo, tienes que ir a ver a tu mamá ahorita. Ella parece como mamá esperando. Ella dice que va a estar aquí. ¿Cuándo es lo que estás hablando? Y siendo así, no les voy a tomar más tiempo, pero hay otra cosa que es muy especial para mí. Vi estas, las Olimpiadas cuando comenzaron. Fueron estudiantes de la preparatoria, pasé mis tres veranos en la ciudad, la Universidad de Los Ángeles, en las Olimpiadas Especiales. Vamos a otra vez, lo vamos a tener ahí, vamos a tenerlos ahí en Lincoln High, es uno de los líderes que vamos a tener a 190 atletas especiales de Alemania durante las Olimpiadas Especiales. Ustedes van a ver que todo el paquete. Ella lo hace todo.
Ella es la que a todos le llaman y si hay un problema en el vecindario, si en el interior es una luz y tiene algunos asuntos o tenemos que recoger algunas cosas o damos unos uniformes para los niños, para las niñas o para los niños, cualquier asunto sea, estas personas en cada vecindario de la ciudad que hacen la ciudad hermosa y la hacen especial, por eso somos la ciudad de Los Ángeles y es por eso que es una mujer legendaria. Y aquí tenemos flores. Muchas gracias. Qué hermosa, qué historia tan bonita. Señorita Martínez, señor Buscaino. Sí. Gracias, Nuri, por subrayar unas mujeres hermosas de la ciudad de Los Ángeles. Y mientras la persona que voy a ignorar, ayúdenme a dar a la comisión de Patty Cassianos del puerto de Los Ángeles, que ha hecho un trabajo increíble. Un nominado, pasa adelante. Patricia Cassiano se unió a Lane de la Alianza de Los Ángeles para la Nueva Economía en 2006 y dirige las organizaciones del portafolio del medio ambiente. En 2003 fue nombrada comisionada del puerto por el alcalde Eric Garcetti. Ella nos ayuda a dirigir la operación de diligencia del puerto más ocupado de la ciudad. Muchas gracias, Patty, por todos tus esfuerzos y compromisos para traer dólares al puerto de Los Ángeles. Ella también funge como directora del área del puerto, del alcalde Antonio Villaraigosa, y ella fue responsable de coordinar las iniciativas relacionadas del medio ambiente del alcalde, desarrollo económico en el área del puerto. Anterior a esa posición, Patricia fue directora de la capacitación y organización de la educación de la póliza y supervisa la implementación del programa de política, educación política. Ella ha trabajado en variedad de campañas políticas y votado en proyectos de involucramiento. Patricia asistió a la Universidad de Cal State de Long Beach y a un programa de administración y tiene una maestría en ciencias políticas y se la nombró la mujer de Wilmington del año en el 2006. Por favor, ayúdenme a darle la bienvenida y la mujer pionera comisionada Patricia Cassianos. Felicidades. Muchas gracias, señor Buscaglino. Señorita Martínez. Señor Bonin. Muchas gracias, señorita Martínez, por esa tremenda presentación. Colegas, soy que no es únicamente que cambia el juego, pero es un mito del juego. Shireen es una líder en la industria de la tecnología aquí en Los Ángeles, una líder en Silicon Beach, pero también una pionera y alguien que está tratando, dedicando su vida verdaderamente en romper las puertas que son barreras para las mujeres en el campo de células STEM. Fue una maestra del kinder y de la primaria y después trabajar a Mattel en MGI, pero ella para mejorar y educar e inspirar a las niñas jóvenes para hacer trabajos para ellas mismas. Y ese es el nuevo trabajo de sueño que ella ha hecho para ella, lo cual que ha hecho trabajos, sueño de trabajos para otros. Es el CEO interactivo de una compañía que crea experiencias para involucrar a los niños y a los adultos. Ella es la fundadora de la Academia de Whispers, un lugar donde las jóvenes se involucran en proyectos que les ayudan a encontrar de empresarial, de estilos de vida saludables y equilibradas, donde se crea confidencia y se crea y crecen como miembros de la comunidad. Actualmente está ocupada en las mujeres y funge como del departamento de juegos de videos, del club de los niños y niñas, de los niños
y también el Consejo de la Casa Blanca de las Niñas y Mujeres. Shevin presentó el hackathon para las niñas y niñas en 2014 en colaboración con las mujeres y niñas del Consejo de Washington, el hack de los eventos de Los Ángeles en colaboración con las otras. Y estoy aquí, la Fundación Encho. Ella creó los programas para la participación de los jóvenes durante la Mujer Tech en la comisión. Puso y espero que fue co-exponsa que se llevó a cabo en Silicon Beach, en el corazón de Silicon Beach, hace unas semanas. Ella está haciendo el trabajo que todos necesitamos hacer para ser las mujeres involucradas en la industria y no tiene suficientes mujeres y niñas en ellas. Y es una industria que va a dominar nuestra economía por generaciones que están por venir. Hace 10 o 15 años es un gran porcentaje de las mujeres en la industria de la tecnología de lo que es hoy. Y por algunos, ustedes pueden abrir la puerta, piensan que la puerta está cerrada y Shevin es una de esas personas que está tocando la puerta y dice no. No únicamente está manteniendo esa puerta abierta, pero está golpeando otras puertas y creando para mujeres y niñas en la industria. Me siento un poco raro para que un hombre esté hablando a todas estas mujeres que son pioneras. ¿Les gustaría decir algo rápidamente? Sí, seguro. Gracias, miembro del Consejo Bani. Estoy haciendo un honor por este premio. Para todos los honorables y al Consejo, muchas gracias por esta oportunidad y las comisionado de las mujeres. Estoy abrumada con todo esto. Es un proyecto de una pasión para mí. Es un trabajo de amor. Verdaderamente va para darle poder a las niñas y a las mujeres en juego y en codificar. Y nuevamente, muchas gracias por este honor. Gracias, señorita Martínez. Gracias, señor Bloomingfield. Muchas gracias, concejal, señorita Martínez, mujeres, presidente Wesson, señor Labanche. Y esta es una gran ceremonia, es una gran tradición que hemos estado haciendo en el consejo. Y realmente estoy muy emocionado de estar aquí. Y es un honor distinto para reconocer a Molly Force, que es la presidente de un hogar de los judíos para los ancianos. Dirigió el hogar para una expansión más ambiciosa en su historia. Estaba dirigiendo una gran diversidad de los programas y servicios. Para ustedes que no conocen el hogar, es un lugar increíble. Y solo para darle una escala, funge más de 5,000 personas mayores de edad de su familia y base de comunidad en sus hogares y de servicios residenciales. Más de 1,000 personas mayores de edad están viviendo en el hogar judío. 90% de ellos tienen más de 90 años. Perdón, la mayoría de ellos son más de 90 años de edad. Y 90% de esas personas son mujeres. Es un grupo que contrata a 1,300 personas. Y las personas que van al hogar de judíos, el 75% están en el grupo. Son los individuos que tienen necesidad, que dependen de los servicios. Es uno también de la comunidad de las personas mayores que está viviendo aquí en los Estados Unidos. Y es un único probat de vivienda para los de Los Ángeles y hace bastante al liderazgo de Malis. Y es también capacitada en las enfermeras. Más de 200 enfermeras de la escuela Annenberg son capacitadas anualmente en el hogar judío. El liderazgo verdaderamente. Ella es la recipiente de la comunidad de judíos del sur de California, Allen Casa, por un logro profesional del cuidado de liderazgo de General Hart, de la asociación de Andy Weber, de los servicios del programa de Award. Señor Force es una oradora frecuente en asuntos con las personas de mayor edad para el cuidado médico y las organizaciones no lucrativas. Ella es una de esas personas que verdaderamente únicamente no hace un gran trabajo dentro de la comunidad y lo hace. Y como lo he dicho, para todas las personas que fungieron por el hogar, pero también ella, continúa nuestro asunto. Es la única persona en este cuarto que verdaderamente ha leído todas las 200 palabras del acto de 200 y verdaderamente lo ha hecho. Y cuando estaba en la asamblea, estaba en un comité, el director del comité, y estaba viendo cómo podía tratar estos cortos y el impacto en los mayores de edad. Pude ir a Mali y me dijo, no me voy a dejar ir solo. Y trabajé con ella para darme cuenta cómo hacerlo pasar. Y ella
Fue una persona de voz sin temor y una voz fuerte para las personas mayores de edad para hacer esta póliza. Normalmente si ella lo obtiene, si ella lo defiende fuertemente y no solamente que agarra y estar golpeando la campana y afigurando cómo puede ser la solución. Y una vez de las cosas que puedo valorar, Mali, de que tú puedes hacer que las cosas sucedan así. Estoy emocionado y reconocer su trabajo tremendo para todo el trabajo que hace en la comunidad, para la cualidad del género. Solamente está alimentando. Estamos con Mali, con todas las mujeres pioneras que están haciendo historia. Ella es verdaderamente una pionera, no solamente en el Valle de San Fernando, pero también en la ciudad de Los Ángeles y en este país. Felicidades, Mali, y por favor acepta estas flores y este amoroso certificado. Muchas gracias. Gracias, señor Bloomingfield. Concejal, yo pienso que, presidente, tienes una mujer que le gustaría reconocer, sí. Muchas gracias, señorita Martínez, por reconocer mi mujer pionera, que le estoy dando el honor hoy. Ni siquiera tiene una idea de que ella ha sido honorable. Le dijimos. Le dijimos que íbamos a dar el honor a alguien más. Hemos tomado fotografías falsas para mantenerla ocupada. Señorita Alicia, por favor, pase adelante. Es un honor y un placer presentarles a Silvia Lacey. ¿Quién es? Ella está viendo a todo, está viendo amigos, es su familia. Pero ella es mi título oficial, es mi directora del distrito. Pero ella es más de eso. Ella ha estado conmigo en todos los pasos de mi carrera. Y ella no tiene temor. Y ella tiene muy es muy, muy leal a mí. Y la quiero con todo mi corazón y mi alma, y verdaderamente no sé cómo hubiera sobrevivido sin tener el uso a mi lado. Cuando primero dirigí para esta oficina a miembros, estábamos cantando canciones y parecía ser que era un caballero que pienso que tomó todo. Cualquier bebida alcohólica inimaginable de una licorería ese día. Y no que estoy imponiendo soy esta figura que estaba poniendo continua, me estaba acosando. Déjame solo, señorita, le hice, fue al carro, tuvo un martillo, lo persiguió, todavía está corriendo ahorita, señorita Lacey. Y estaba ocurriendo en la calle, sí, continúa volviendo conmigo, señorita Lacey. Me ha enseñado que este es el mundo de las mujeres, pero no sería todo sin nombre, no sería nada sin hombre o no niño. Esto ya se ha hecho, te quiero presentar, te sorprendimos absolutamente. Oye, voy a intentar ser un muchacho, sí. Todos estamos espantados, tenemos miedo de ella. Le gustaría presentarle a señorita Lacey. Y me gustaría presentarle con este bouquet de rosas. No únicamente dicen, ¿quiere decir una palabra? Muchas gracias. Y es un honor y un privilegio trabajar para ti. Gracias. Y de la Comisión del Estatuto de las Mujeres, nos gustaría darle un premio. La sala es suya. Y para mi personal, muchachos, lo hicimos. Muchachos, lo hicimos. Ella no sabía. Sí.
señor Narván, quiere decir algo, quiere decir suficientemente fuerte. Señor presidente. Esa es la fotografía clásica. Lo vamos a hacer después. Continuemos el programa, señor Laván. Lo agarramos después, señor Laván. Estoy en acuerdo. Sí, verdaderamente. Señor Price. Gracias, concejal, por su liderazgo. Mientras reconocemos a estas mujeres extraordinarias, a toda la comunidad, es un honor reconocer a una mujer como una mujer pionera, a Nancy Happen Ibrahim, como esperanza del trabajo como directora ejecutiva de casi una década. Y para que ella fue el programa de Retro Health desde 1995. Por los últimos 20 años, Nancy ha estado. Se aprenden las estrategias de medio ambiente y están en las interpretaciones en nuestra comunidad. Específicamente, sin ninguna reputación de mercado, la Loma, es el desarrollo económico de Esperanza, es un gimnasio y verdaderamente es un trabajo de arte culinario. Como director ejecutivo, Esperanza, ella es personal de 35 y 4 áreas de programas, incluyendo vivienda, desarrollo económicos, arte y cultura. Pero los logros más impactantes de Nancy es la comunidad de cuidado de los dormitorios del programa, que fue graduado más de 400 promotores bilingües y, como ella le llama, promotores. Estos promotores han sido y han enseñado a nuestra comunidad acerca de los estilos de vida por los últimos 19 años. Ese trabajo es extremadamente significante para nuestra comunidad, para un hombre desproporcionado de salud. A lo mejor lo más importante es que se preocupa por nuestra comunidad y sus residentes como si ellos fueran familia. Ella toma orgullo en la familia y su advocación y su liderazgo es crítico para nuestra comunidad. Desafortunadamente, Nancy no podía estar con nosotros hoy, pero tenemos un honor. Tenemos a dos hermosas para nombrarlas. Gabriela González, promotora de Salud de Esperanza, since night de 1999. Y Norma Benítez, la directora de Salud de Esperanza. Le gustaría dar por su contribución. Y gracias por estar aquí con nosotros hoy, muchachas. Ups. Muchas gracias, señor Price. Señor Parks. Gracias, señorita Martínez. Sandra, por favor, ven aquí. También quiero reconocer al esposo de Sandra, que está aquí con nosotros, en el primer piso, tomando fotografías de la familia. Estamos honrando a una mujer joven como una mujer pionera del año y de este mes, que ha hecho un trabajo muy hermoso en nuestra comunidad. Ella es la madre de 8 niños. Ella ha mostrado una gran importancia a la familia y la comunidad y ha sido una fuerza conducente que la ha dirigido a con una defensora de la comunidad, una verdadera defensora de la comunidad por muchos asuntos. Ella ha sido una servidora pública de la ciudad de Los Ángeles por más de 20 años. Su impacto ha sido un mantra para la comunidad, como prueba por su papel actual como directora ejecutiva de la comunidad Centro Incorporado. CCA opera en el centro de los sur de Los Ángeles, por lo de ellos, uno de los centros más largos en Los Ángeles. Desde 2008, Sandra ha ayudado a cambiar la vida de muchos residentes, para eliminando las barreras que prohíben la gran calidad de vida. CCA provee capacitación, servicios de inmigración y programas para las personas mayores de edad, solo para nombrar algunos. Y la capacidad de la computadora como préstamo de los, es uno de los grandes centros informativos de la comunidad. Las grandes prioridades de Sandra es darle poder a la mujer a asistir a las personas y las barreras para darle ayuda a los trabajos y las capacitación y contratación. Sandra tiene muchos logros, incluyendo
fungiendo como presidente de la educación, de la Junta de Educación, como una de las primeras mujeres afroamericanas elegidas en esa ciudad. Fue maestra del distrito del distrito unificado después de criar a sus hijos. Sirvió en esta comisión de planeación estratégica de la ciudad de Culver City y en el distrito unificado del Culver City. Y es un miembro fundador, donde la educación es un derecho civil, una organización que presenta los asuntos de los niños que fallan en las comunidades afroamericanas. Ella recibió el premio del Partido Democrático y varios otros. Es una educadora, es una defensora de la comunidad, activista, maestra, consejera, consejera familiar. Sandra tiene dos maestrías, uno en ciencia de comportamiento y de dirigencia en el conflicto, y una maestría en estudios disciplinarios y un diploma en desarrollo de los niños y educación. Ha recibido los certificados de la Universidad de los California y también resolución de las disputas y negociación y contratar con la administración. Sandra se le dio un doctorado por su grado por un compromiso con los niños y la educación. Yo pienso que la cosa más importante que estamos hablando es las creencias personales fuertes de Sandra, que únicamente está limitado por usted mismo, pero que las barreras deben de ser rompidas. Ella cree que el derecho de todo escribe en su propia historia y que a menudo siempre se pregunta esa pregunta: ¿cómo es que tu historia se lee? Su historia se lee de esposa y de mamá, a defensora de la comunidad, maestra, funcionario elegido y encargada. Es la realidad que ustedes tienen en la habilidad para escribir su propia historia. Ahora encuentro su historia, que tú vas a ser la primera mujer del distrito del año y del mes. Me gustaría presentarte esto. Muchas gracias, señor Parks. Señor O'Farrell. Gracias, gracias. Gracias, Nori, por tu liderazgo increíble. Gracias a la Comisión del Estatuto de las Mujeres. Gracias, señor presidente. En el espíritu de ver un honor a una mujer extraordinaria en Los Ángeles, me da un gran placer de presentar a mi mujer pionera del tercer distrito de Silver Lake, Stephanie Bendick. Por favor, un aplauso. Desde el año 2000, Stephanie ha estado involucrada en trabajo de defensor para los adultos en la comunidad, empezando con uno de los fundadores y presidente del Club de Personas de Mayor de Edad de Silver Lake. El club only opera cuando los niños dirigen la escuela, como no había suficiente espacio para los niños y los adultos al mismo momento. Como resultado, en 2004, ella comenzó a defender para las facilidades de los niños. En el año 2023, mi cartón La Bunch, el club se nombró el centro de Griffith Park en el estacionamiento cerca del auditorio Friendship. Con Stephanie como presidente, como miembro activo de la autoridad del Griffith Park, responsable de programas de desarrollo, facilitando y diseñando programas para las juntas, incluyendo, de lo cual me dijo que acaba de venir la siguiente semana. El centro, gracias a Stephanie, ahora tiene 700 miembros. Siempre ha crecido en una gran facilidad. Ella tiene elegido para defenderla para expansión. Miembros vienen de las comunidades alrededor de Atwater Village, Echo Park, Los Feliz, Glassell Park y más para allá de sus límites. El éxito del centro es de mucha gente que trabaja junta para algo en común, para Stephanie, para haber contribuido para su éxito. Desde 2005, ella está escribiendo una columna presentando asuntos de las personas mayor de edad con éxito en este año, como ha expandido para un segundo periódico. Es más prolífica.
Estefan no ha sido junta del miembro en la asociación y del consejo del vecindario de Silver Lake. La energía de Estefan y su profesionalismo y tiene muchos proyectos han producido resultados empáticos y nunca nuevo, te dice Stephanie. Ella no tiene ninguna idea o una sugerencia o una solicitud. Gracias por ti, Stephanie. Ningún trabajo es muy grande para que ella lo pueda vencer. Una determinación y una ética de trabajo puede producir proyectos sin contar y ha sido un gran beneficio para la comunidad y para la ciudad de Los Ángeles. Conocí a Stephanie por casi 15 años y ella es uno de nuestros héroes colegas. Es gran honor para presentar este certificado de reconocimiento para Stephanie Vendick y sus flores como de la mujer pionera como mujer del distrito. Gracias. Thank you, Mr. Farrell. Gracias, señor Lemons. Es tu turno. Muchas gracias. Por favor, le demos una aplauso, señorita Martínez. También quiero agradecer a la Comisión de Estatuto de las Mujeres después que tengan estas reuniones muy importantes y antes de que me presente a mi nuera, vamos a ver. Uno de los servicios de la mujer es mi primera supervisoria del consejo cuando Olivia Mucho tiene la mujer todos los años. Gracias Linda. Pero también quiero decir, cuando llegué aquí en 2001 había 5 mujeres en el consejo de la ciudad, necesitamos mujer en el consejo de la ciudad. Muchas gracias. Linda Richie es un gran ser humano que ha nacido en Massachusetts y llegó a en el negocio de Hollywood. De alguna manera continuó su trabajo y se involucró en la educación y se graduó de la Universidad de Northridge y una maestra de kinder la primera vez en 1995 y fue a la escuela elemental y ahora es residente para ser directora, que es una escuela que desciende 25 años en el distrito de Silver Lake. Gracias al deseo del señor O'Farrell, que sigue a los estudiantes. Para más, ella es una persona apasionada que inspira a otros maestros. Utilizamos esta analogía que mi gran maestro me dijo, Mel Davis, que jugó béisbol, dijo: y agarras 10 personas para y agarras puntajes. Linda es como eso. Ella tiene el joro y tiene la comunidad junta, tiene los maestros juntos y verdaderamente es una diferencia. Estoy muy orgulloso de que ella pueda en este departamento. Llegó a France y abrió la educación con el programa de asistencia casi 8 años, si me recuerdo. Ella siempre está disponible y miembros, que es lo que hace más fácil de nuestro trabajo. Cuando la gente de la comunidad que la podemos colaborar, una llamada. Necesitan ir a algún lugar, necesitas hacer esto, ¿cómo podemos ayudarte? Linda llega a todo ese gran ejemplo de una mujer pionera que es una directora del Distrito de Los Ángeles. Tengo 3 cosas para ti. La primera y principalmente la última edición del libro edición del observatorio cuando está en la Avenue. En Aguas cada sábado en la mañana. Ustedes van a ver el observatorio. Disfruta eso. Y estas flores muy bonitas, esos girasoles, porque tú siempre traes a todos los niños y el personal. Y finalmente esta recomendación de gran sello de la ciudad de Los Ángeles. Estoy muy orgulloso cuando una persona de la escuela Mount St. Mary's, mi mamá pudo ir al colegio en Casadilla, mi mamá nació en Lincoln Heights, y cuando llegó. Y todo va nuevamente para nuestras madres, y todo va a nuestros directores y nuestros maestros. Recuerden, se cuidan, le llamamos y en la ciudad de Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles. Linda Richard, por favor, denle un aplauso. Gracias, señor Labanche. Señor Kekoyen. Muchas gracias, señorita Martínez. Adoro este día porque vemos un crucero de mujeres exitosas en cualquier campo,
en la ciudad de Los Ángeles. Gracias, señorita Martínez. Y continuamos esta tradición muy importante en la Comisión del Estado de las Mujeres. Por 25 años hemos estado dando honor a las mejores y a las mujeres más brillantes de la ciudad de Los Ángeles. Y verdaderamente es algo inspirante para hacerlo. Y especialmente estoy agradecido para honorar a una mujer del distrito número 2, la una mujer del año, una buena amiga, una compañera de la escuela, una mujer de negocios exitosa, abogada, activista, que nacionalmente es conocida y su trabajo ha salvado vidas en todo nuestro país en los últimos 5 años, mi amiga Jada Lynch, que muchos días han tenido la oportunidad de trabajar con ella. Cherry fue, después de su carrera exitosa como abogada, pasó presidenta de la escuela Prest y ayudó a educar a miles de niñas y niños que llegaron a esas escuelas y continuaron un gran éxito en sus propias vidas e influenció a muchas personas y muchas familias en ese trabajo. Ella, las cosas van a bien para Jerry y ella estaba teniendo una gran influencia porque por su trabajo. Y después en octubre del 2010 un evento ocurrió que casi no es inconcebible para la mayoría de nosotros. Cuando su hijo más grande, un niño brillante, prometedor, exitoso, llamado Connor Lynch, en su año, segundo año en la escuela de high school, prácticamente se le llevó en una abrir y cerrar de ojos cuando un conductor distraído se lo llevó. Y la pérdida, cuando es imaginable la pérdida para todos nosotros que somos padres, directamente debemos de tener. Ella volteó esa desolación a un esfuerzo y para inspiración para otros, y que dirigió a la creación de la Fundación Connor Lynch y ha dirigido a Jerry para ser una defensora nacionalmente abocada para los conductores distraídos. La semana pasada vimos otro estudio en este tema que mostró que más de la mitad de los accidentes son causados por distracciones, ya sea que están hablando del teléfono, texteando, arreglándose el cabello o cualquier número de otras distracciones. Claramente es la causa que estamos perdiendo mucha gente jóvenes por distracciones. Jerry Lynch está dirigiendo la lucha para todas las niñas y toda la gente en nuestro país para combatir eso y salvar vidas. Y por eso, por todo su trabajo, por toda su defensoría, he trabajado como educadora, como defensora y como una inspiración para muchos. Es un gran honor para mí reconocer como una mujer pionera del año a mi mejor amiga, mi compañera de clase, Mary Lynch. Muchas gracias, señor Kekwayan. Y para concluir nuestra presentación, señor Kravets. Muchas gracias, señorita Martínez. Es un gran honor a hoy que estoy dando el honor a una mujer increíble del que introdujo una mujer de nacimiento de una gran comunidad de la comunidad, Terry Tech Laser, y en especial de aquí, de una publicación. De una publicista localizada en Westwood. Ella vive como voluntaria activista de la comunidad. Lo más importante para mí, ella es el presidente de la asociación por los últimos años y estaba en la junta por un número de años. Eso es cuando es muy crítico para mí en su comunidad durante la reconstrucción del Freeway 405, especialmente cuando verdaderamente fue una zona de guerra, cuando los tractores y los tanques que llegaron a Camaganadón y que se demolían los puentes,
Y con la construcción constante y sin su ayuda, yo no sé cómo su comunidad hubiera soportado eso. Verdaderamente aprecio todo su trabajo. Ella también es una campeonista de las bibliotecas y ella fue una de las directores fundadores de las bibliotecas de Westwood, recaudando dinero para la librería antes de que la librería se abriera. Ella también era presidente directora del Salón de la Música de Fabio Juan Cetré, que ha proveído tres conciertos de música para los niños y los adultos. No tenemos suficiente de eso que está sucediendo en la ciudad. Y yo pienso que es una gran ayuda. Y ves, también ella estableció en un corte en las residencias de una biblioteca pública, en la biblioteca de Westwood. Era una mujer muy popular, conciertos muy populares, de conciertos muy populares, que está continuando con sus esfuerzos para recaudar los fondos. Antes de formar su compañía de publicista, y era una abogada muy practicando ley en. Utilizando la empresa de las películas, y entonces eso para programas más. Entonces fue en la escuela Brown, que es muy notable. Ella después coprodució un filme para unos esfuerzos más grandes, como el anuncio de publicación. Ella también ha escrito para el periódico Wall Street Journal de Europa, en la televisión nacional, y presentado numerosos programas en una gran variedad de museos, de bibliotecas y universidades, consulados y embajadas en los Estados Unidos y más. Ella ha recibido un gran número de premios de la República de Polonia. Es la decisión del publicista del presidente. Está aquí con su esposo, Scarborough, que también le dedicó el tiempo para el Westwood como miembro del Consejo del Vecindario de Westwood. Te agradecemos también por todo lo que haces en la comunidad y felicidades. Esa es una escuela, esa es una carrera increíble. Y gracias, señor presidente. Déjeme saltar un poquito y decirte esto. Gracias a ti. Esa fue una gran presentación. Hiciste un tremendo trabajo. Por favor, la señorita Martínez, un buen aplauso. Gracias. Un agradecimiento para la mujer, la comisión. Gracias por haber reconocido por 5 años de mujeres prisioneras de la ciudad de Los Ángeles. Y gracias a todos ustedes, colegas, por tomar el tiempo para reconocer a las mujeres de su distrito. Gracias. Señor Buscaíno, por un reconocimiento muy importante. Gracias, presidente. Qué día tan hermoso para reconocer a las mujeres pioneras en la ciudad de Los Ángeles. Escuchémonos. Gracias, agradecemos, señorita Martínez. Gracias, Martínez. Señor presidente, para dar una gran bienvenida oficial a alguien que ha sido un campeón en el gobierno del estado de Hawái. El Senador Camp Cuccia, que se ha unido a nosotros, nunca ha estado aquí en la sala de Chamber, pero fue nacido en Los Ángeles. Por favor, ayúdenme a darla. Por favor, denme la bienvenida al señor Ram Cuccia del estado de Hawái. Fue miembro del Consejo de Hawái, incluyendo 2 años como presidente del Consejo, y también funge ahora como en el Senado Estatal, en el comité. Por favor, ayúdeme a dar la bienvenida al señor Cauchy del estado de Hawái. Solo quiero decir aloha de Hawái, Irma Hala, para el certificado, y gracias la bienvenida, y es un honor para ver la presentación para las grandes mujeres que sirven aquí en la ciudad de Los Ángeles. Muchas gracias, senador. Y últimamente, es un gran honor para presentar por primera vez al director ejecutivo de las ciudades, al señor Clarence Anthony Mellido. Por favor, denme un gran aplauso y quiero dar una bienvenida. Y gracias por venir al John Ferraro. Él es alcalde
de South Bay, Florida, ahora funge como director ejecutivo de las ciudades. Está aquí uniéndose con los alumnos del 7, la ciudad del 7 y 8, las ciudades para las ciudades que las van a enfocar en las innovaciones, ideas y crear iniciativas dentro de la ciudad en el país. Señor Anthony se enfoca en activamente políticas federales e innovación y proveer estrategias y recursos valiosos en cambio de portfolio como liderar y asociaciones y mejorar la vida de nuestra nación y expandir la capacidad de los funcionarios de la ciudad para fungir y efectivamente involucrar a los líderes. Nosotros, nuestros colegas, señor Price. ¿Quién más se unió a nosotros? Señor Fuentes, señores, y otros también con señor Englander y señor O'Farrell se unen con nosotros. El último mes viene de las ciudades conferencias de series congresionistas en Washington DC, donde habló el presidente en su iniciativa de TEC. Esa fue una gran oportunidad para el presidente para traer a la Casa Blanca al ciudad de gobierno en todo el país. Quiero darle la bienvenida oficialmente por primera vez al señor Clarence Anthony aquí en la ciudad de Los Ángeles, y se une David Malones, que es parte de su equipo. También Tom Martin, por favor, bienvenidos a la ciudad de Los Ángeles. Tenemos aquí una presentación donde les da la bienvenida de parte de todo el Consejo de la Ciudad. Muchas gracias. Buenos días de parte de las representando, diciendo 1900 ciudades en América. Es un placer estar aquí en la ciudad de Los Ángeles. Una de las cosas que nosotros hacemos es celebrar las grandes cosas que están sucediendo en las ciudades en toda América y compartir esas grandes cosas que están sucediendo. Y nuestra junta de señor Buscaino es una de esas personas que celebra que lo que está sucediendo no únicamente en su distrito, pero en el puerto y en toda la ciudad de Los Ángeles. Quiero animarlos a otros miembros del consejo aquí hoy a que también se unan a nosotros. El esfuerzo de estar en los comités y ser parte del diálogo en favor de la ciudad. Gracias, muchas gracias por este honor. Y quiero ver más eventos para en mayo 8, el evento de Grande Ciudad que está presentando el alcalde. Espero que también ustedes se involucren. También muchas gracias a todos por esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, gracias, señor presidente. Gracias, señor Buscaino. Señor secretario, yo pienso que sería apropiado para hacer y vamos a los especiales. Por favor, hagamos eso. Sí, señor. Pues que allí en ese día en Grande Fuentes, Carver, Lamage, Martínez, Parksburg, Weston, 14, están 14 miembros presentes. Señor presidente, en la agenda especial tenemos asunto 7. Es un asunto por el cual una audiencia pública se ha celebrado. Sin embargo, un pedimento de cambio, o sea, yo pienso que tenemos en el escritorio y lo continuaremos el 8 de enero. ¿Por qué no tenemos el asunto 8? Tengo tarjetas. Señor Wash. Señor Spindler. Señor Alcala. Y señor Herman. Yo pienso, no sé si puedo leer el señor presidente para el asunto 8. Un pedimento sustitutivo en el asunto 8 ha sido circulado y está ante el consejo. Señor Wash. John Wash, blogueando en Hollywood Highlands. O RG, yo tuteando en Hollywood Dems. Este es un intento para decir el llamado para aliviar la congestión del tráfico. Qué vergüenza, el siguiente orador va a decir lo que es, pero lo que tiene que ver en la Silver Lake, no, ni siquiera lo está deseando por varios años. En relación a los proyectos de las pipas, nuevamente, hay millones de dólares detrás de construyendo las pipas para agua. En cualquier momento que hay un earthquake aquí en Los Ángeles, ya está construido en las pipas, y un rompimiento de pipas. Por ejemplo, el terremoto de Selma se recuerda un rompimiento de pipa de pipa. El complejo de la gente, los vecindados, por el tráfico y las WDP
Están dirigiendo todo el programa. Por favor, esperan de que alguien haga un buen trabajo en TWP. Incidentemente, no necesito 2 minutos. HollywoodHighland.org. Muy bien. Señor Spindler. Y nuevamente un buen aplauso para todas las mujeres aquí. En su tema, por favor, en su tema. Muy bien. Otro truco en la parte del Consejo de la Ciudad. Yo pienso que el año de las mujeres para esta cosa, por favor, estés en el tema, señor Spindler. Muy bien. Para que nuestros amantes policías, por favor, escriban más boletas de tráfico. Por favor, denle un aplauso a los policías por escribir más boletas de tráfico. Pero vamos a tener más y tener más estacionamiento de la gente. ¿No es eso grandioso? Dios les bendiga por quitar más de nuestro estacionamiento y eliminar los derechos de las personas para estacionarse. Vean, tienen un distrito de toda la noche para que cuando la gente estén trabajando fuerte y se olviden de poner el ticket. Ella viene en la mañana. Mamá, ¿dónde está mi carro? Es la pregunta. Es el concejal La Bunch. Él se arrastró tu carro porque se olvidó poner eso. Sticker. $160, $100. Entonces, después de 4 horas, si no paga la infracción. Nuevamente, esto no es en relación de la gente. Es el racismo para una ciudad bancarrota. Pagan en Los Angeles Times. El informe de capa es como ustedes pagan por el abuso. No, no, no más. Ya no está hablando acerca de este asunto. Señor Alcalo, a lo mejor usted mejor haga mejor trabajo que es el trabajo. Tengo aquí la mujer, no pudieron recibir. Por favor, quédense. Disculpen. Sí, el estacionamiento. Pipas, líneas de agua, una consideración de impedimento, señor La Bunch. Algo que La Bunch toca está chueco. La Bunch en Banning, en relación a la administración de tráfico, congestionamiento, relación a Silver Lake, del agua reservada. Todos estos chuecos quieren tomar tu dinero, quieren arrastrar su carro, es todo lo que quieren hacer. La ciudad no está interesada en ayudar a la gente. Están interesados en tomar tu dinero. Están en el tema. Vean, yo sé en relación a esto, usted me robó 2 carros. Ya le he amonestado, la última amonestación. No necesitamos nada más de estos. Ventajas públicas y en las ordenanzas que únicamente son diseñadas para crear más ingresos para una ciudad que está en bancarrota porque no saben cómo gastar el dinero. Dependen en Departamento de Agua y Poder para prestarles dinero. Gracias, señor Herman, yo creo. Hola, angelinos. Y las presentaciones fueron a buen hora. Estoy hablando en relación al tema número 8, en el distrito número 8, porque tiene que ver con acceso local únicamente. Y probablemente estas trampas de violaciones, ¿por qué? Dice mucha gente, dice que el departamento de Los Ángeles en América ha sido ofensivo.
cuando están dando boletas de tráfico o de tránsito. ¿Qué otros derechos tenemos? Es un gran libro, señor. Acceso programatizado en agencias, junto a sus contratos, tienen la obligación de levantar y notificar a la comunidad y a aquellos que están interrumpiendo en la comunidad para revivir la oportunidad de igualdad con gente de discapacidad para aceptar en su comunidad. Por favor, pónganse en sus oídos, caballeros. Estoy en contra de este pedimiento. Líneas que se rompen. No tenemos que entrenar como el Departamento de Agua hace su cavación. Y si soy un buen golpeador de golf y se dirige para verificar las líneas. ¿Quién trabaja para el Departamento de Luz? ¿Los proyectos? Y además, Silver Lake es un área muy bonita. Ahora vamos a sacar tierra y sacar todas las tóxicos, no sé reportarlo u otras cosas. Las poblaciones que están tirando en nuestra comunidad, sacan su cabeza. Silver Lake debe de permanecer por sus errores y están escuchados. Señor Tajar, por Venice Beach. Señor Lavanch, todo lo que tocas tú lo jodes. Mantengo 3 segundos. Por favor, empresarios, para el señor Lavanch. Quiero agradecer al ingeniero de la ciudad y al señor Saki. Yo sé eso. Es un plan. Quiero hablar del señor Bani, 66 líneas de agua. Es una infraestructura que ha sido reemplazada. Agradezco al Departamento de Agua y Luz. Estamos trabajando en estos asuntos. Esto nos da la flexibilidad. Gracias. Entiendo que es un asunto de 2 votos. El primero va a ser para sustituir. Por favor, quitemos el primer voto. Abramos las listas. Cierren las listas. Unamos los votos. 14 votos aprobados. Ese botón del asunto se ha modificado. Abramos la lista. Unamos la lista. Unan los votos. 14 votos aprobados. Por favor, se manda inmediatamente al escritorio del alcalde. Vamos en el asunto 9. Llamado especial por el señor Wash. Yo pienso que esta es la campaña del señor Herman o algo parecido. Señor Spindler, por favor, pase adelante. John Walsh, Hollywood.org. Ya es confidencia tuteado en Hollywood. Señor Buscallino tiene públicamente dicho, es en el capital del mundo. ¿Por qué? Porque somos la capital del alcohol del mundo, donde tenemos más bebidas de alcohol por cualquier ciudad de América. Una vez en los últimos 10 años que he llegado aquí, que regularmente 6-7 años, ustedes han negado un permiso del alcohol. Quiero entender de que usted está cruzando la acera, porque nunca callan a la persona que se escapa, que choca y corre. La mujer, lo que le estoy diciendo ahorita, especialmente si usted es Hidden Rancho y una persona ha sido golpeada en el oeste de la Brea, ellos agarran a la persona, pero si está en el sur centro, si usted está en el centro y está en este de Los Ángeles, y su piel no es blanca como la mía, el departamento de Los Ángeles no les importa, ya sea que un conductor de que choca y es agarrado, lo que se tiene que dar $1,500 en recompensas. Uno se ha pagado, el señor Corwitz, en los últimos 10 años, nuevamente, enfrente del Century City, donde esta persona acaudalada blanca. Todas estas personas saben que persona corre, una persona negra, una persona atropella a un blanco, siendo el departamento de Los Ángeles va a ofrecer $6 millones, una recompensa de 6 años, no es ni un diezmo. HollywoodHighland.org. Señor Herman, lo creo. Señor presentador, ¿por qué los funcionarios públicos anticipan
y asumen que toda nuestra negatividad es en el mejor interés del público. Que entre más el gobierno local, la gubernatura local, van siendo los líderes, como ellos lo dicen. ¿Por qué es que tenemos estas personas que chocan y huyen esos choques? Porque nuestro alcalde estuvo involucrado en un choque, o un concejal estuvo en un choque. Nuevamente, ¿a quién le importa? Solo son vidas. Solo son vidas, gente. No les importa. Y la mayoría del tiempo es este jurado de blanco, como lo nombra John Walsh, que nos provee con la necesidad de alcohol y de combines de los cafés, mis amigos. Pero, por favor, déjenme que den la demográfica de este asunto. Continuar el 16 de marzo de 2015. Había un accidente de que la persona que chocó y yo y una respuesta de alguien lastimado. La señorita Barbara Summerfield. No Donna Summer. Barbara Summerfield. Como incidente, nadie en este jurado blanco les preocupa en la ciudad de Los Ángeles, porque si existiera algún tiempo para una buena ordenanza que nos protege a las minorías, véanme, soy una minoría, no tuviéramos estos asuntos. Nuevamente, las de los derechos civiles de las leyes, personas de disabilidades y otros con acceso y necesidades funcionales solamente para prevenir su asunto. Porque las personas que chocan y huyen en la ciudad de Los Ángeles está fuera de control. Esténse de la playa Venice Beach, los van a atropellar. Picatón La Bunch no ha arreglado nuestras calles. Gracias. El siguiente orador, Win Spindler. El presidente Nuri Martínez. A lo mejor puede ser la primera mujer. Vean este pedimento. ¿Qué distrito del Consejo de Diálogos a la Mujer, señora Barbara Summerfield? Ella es negra, es blanca, latina. Todo lo que sabemos, que el concejal Cedillo le quiere dar este dinero a alguien. Vean esta palabra agradable, un choque de chocar y huir. ¿No es una palabra bonita? ¿Por qué esta persona fue atropellada? Hable. Porque es una gran ciudad, no son 400 millas. El siguiente orador, Juan Alcala. Necesito un intérprete. Señor Benny, por favor, ¿puede interpretar para mí? Él no está hablando del tema. Necesito un intérprete. En español. El problema de accident prone. De hit and run. Chocar y huir. Chocar y huir. Es un gran problema en Los Ángeles. Señor, es una epidemia. Son más de 40,000 chocar y huir. Problemas de chocar y huir. Y a mí me han chocado y han oído 3 veces en mi bicicleta. Una vez el muchacho paró y me dio $300. Lo que es más que la ciudad está dispuesto para darme. Otra vez el muchacho paró y me dio $20. Era suficientemente padre. Fue también una de pescado. Y me han chocado y han oído. Y unos compas de Oklahoma estaban diciendo, era su culpa. Él se atravesó al carro. Ellos querían darle la recompensa. Y la pola dijo, que cállense de aquí, Okis. Están discriminando en el de ese mexicano. Solo porque él parece mexicano. Ustedes, Okis. Ustedes ven. Es una discriminación en las calles.
Es eso que estaban mintiendo. Lo pondieron mexicano en la cárcel. Toda la ciudad dijo, él no está hablando de este asunto. Me chocaron y oyeron en Santa Mónica. Señor alcalde, este del asunto. El asunto es chocar y oír. Gracias, señor alcalde. Señor secretario, abramos la lista. Señor Labanche. Señor Labanche. Muy bien. Secretario, por favor, abran las listas. Cierren las listas. Unen los votos. 14 votos aprobados. Siguiente asunto. Que pase adelante para el señor Karen Price. Presidente, eso nos trae el asunto 7. Hay muchos pedimientos. 7B. Y esas modificaciones en la audiencia pública que se vuelve a abrir nuevamente. Mejor tomo las cartas, señor secretario. El primer orador es Ben Shermer. Gracias, estoy aquí en parte del refugio de las operaciones. Hay 10 de nosotros que somos fundando de los refugios. Y aquí la recaudación. El actual nivel de recaudación es 1.1 millones de lo que informa. Ese es el 50%, un corte de los fondos para todos los refugios de adherencia del hogar. Estoy preocupado en eso porque en este momento hay una conferencia de prensa del alcalde está indicando que en la violencia es un 20%. Y a raíz de eso, están buscando expandir la revista del abuso doméstico de la división para 21 división. Esto es que más víctimas van a estar referente a los servicios. Esta recaudación de los fondos va a reducir los servicios en la ciudad por la mitad. Solo para poner un número en eso. Eso quiere decir, con esta reducción y recaudación, vamos a perder casi 25 mil refugios. Camas en un promedio, casi 800 personas se les van a negar los refugios de violencia doméstica. Ya los estamos rechazando por violencia doméstica en la ciudad. Además, este refondo es una reducción de por lo menos 27 tiempos de trabajador de tiempo completo en los refugios de violencia doméstica. Nuestra conferencia de prensa de la violencia doméstica cada octubre, y que es un asunto importante, es este. Y ciertamente es un asunto que está afectando a la mujer de la ciudad. Es un interesante estar ahora en relación ahora. Estamos pidiendo que la ciudad continúe hablando de qué tan importante este asunto es. Estamos pidiendo que la ciudad salga adelante y respalde a los fondos para los refugios de la violencia doméstica. Gracias. Gracias. El siguiente orador es Jerry William. Muchas gracias. Soy un residente de la violencia doméstica y también en refugio estoy. No es el asunto del presupuesto. Todos entendemos que el presupuesto es muy importante, pero no creo que cortar un presupuesto de esto, de la violencia doméstica, por muchas mujeres, uno de los presupuestos que hemos cortado, de hecho, creo que necesitamos incrementar el presupuesto. En la noche de 2 millones, ahora somos 2 millones. Yo pienso que necesitamos incrementar eso porque necesitamos proveer, ofrecer más educación a las mujeres para que prevengan estas relaciones. Nos llamamos para que vayan a los programas y mantener lo que tenemos. Es muy importante que entendamos la tragedia al cortar el presupuesto para el programa de las violencias domésticas. Gracias. El siguiente orador es Ashley Van Deer. No puedo pronunciar tu nombre. ¿Es Ashley? Yes. Muchas gracias por dejarnos saber este asunto. Vamos a hablar acerca del presupuesto. Creo que estos cortes a largo tiempo no van a ayudar a nuestras personas que pagan los impuestos. Van a incrementar la demanda para los servicios públicos, llamadas de 911, envíos de las policías y el cuidado de niños de crianza. Como el presidente acaba de decir, la violencia doméstica es una epidemia de violencia. En la siguiente fase me gustaría recomendar, la mayoría de los residentes están en los refugios, son niños. Cuando estamos hablando de esos cortos, estamos, ¿por qué? ¿Cuál es el futuro de Los Ángeles? Gracias. Muchas gracias. El siguiente orador es Wayne.
Número 7. El Uno Bulldog de 2015. Nuevamente, pongan una organización no lucrativa, presente su dinero, ellos se lo darán. Esto es todo lo que es. Entonces lleven esos dineros y entonces dénselos a su esposa o a su novio con el cual vive y dónde va la campaña para la reelección. Es todo lo que es. Si usted verdaderamente va a ayudar a la gente, por favor vean una cosa. 28 en un asunto. Es el día de las mujeres, no pueden hacer esto. Tenemos a Nuria Martínez como presidente. Ella necesita para esto y llamar a Cole Doppler, uno controlador de la ciudad, para si por favor puede pagar esto. Ni siquiera puede pagar hasta la posesión por los menores, por muchas quejas. Vamos a todo esto y lo haré lo más despacio que pueda para que la gente entienda. Él no está hablando, él no está contornando la junta. No está hablando acerca de ese asunto. Indicó claramente el tema y me interrumpió y quebrando el acto. Gracias. Estoy dirigiendo una declaración en la forma de una. Nadie sabe qué quiere decir esto. Por favor, denme $5,000 y continuaré, por favor. Continuaré. ¿Es el siguiente orador? Señor Herman. ¿Cuántas semanas, presentador, hemos hablado por este presupuesto y nuevamente no hay ninguna solución? Y Cedillo hizo un buen punto ayer en la junta del presupuesto, en el cuarto. ¿Qué dijimos? Dijimos que la ciudad no puede pagar las planillas. Escucha mi punto, esos grandes puntos. Necesitamos quitar todos estos 28 asuntos. Eso es bien ridículo, señor. Bueno, pero se está viendo. Es el dinero de los niños, paga solo porque ustedes pagan. Continúa sonriendo bien, porque estos que están sentando en el área. Voy a dirigir el show. Junten los votos, muchos. Déjame terminar. Me está distrayendo el señor Herman. Por favor, quédense en el tema. Dice: para cada compromiso de fondos federales o gastos, dinero de emergencia con gente conocida, por favor, déjame en paz. Señor Juan Alcalá. De cualquier modo, la cosa es falsa. ¿No entienden? Se traen ese dinero. Dénselo a cualquier agencia que necesite el dinero. ¿De qué joder están preocupando tomando dinero de la gente? Ustedes ni siquiera saben. Ustedes son los que imprimen el dinero. Abogados de la ciudad. Ustedes son los guías del monopolio. Muchos. SIDA. Muy bien, démosle mano al SIDA para que la gente vaya a joder y tenga más SIDA. Ustedes saben, es solamente lógico, ¿no? Si le dinero a la gente que está obteniendo SIDA, señor Alcalá, usted no está hablando acerca de este asunto, está ahí aquí. La gente con SIDA. Gracias, señor Alcalá. Señor Bonin. Aquí vamos, ya siempre. Por favor, vengan aquí a la mesa.
para clarificar algo aquí. Gracias. Y el CD, por favor, puede entrar. Gracias. Gracias. La lista del Consejo de la Fuerza de Trabajo lo tomo muy serio y una gran preocupación en los asuntos que fueron presentados por las gentes que estaban testificando de los cortes de la violencia doméstica. Extremadamente es importante que hagamos todo lo que hagamos para preservar ese edificio, esos servicios. Otros, estamos arriesgando a la gente de un abuso horrendo o forzar a la gente para que viva en las calles e incrementar la desamparación. Entiendo, si ustedes pueden hablar un poquito más, no es únicamente la ciudad que está haciendo cortes, pero el gobierno federal está cortando, haciendo esto. Cada año el gobierno federal decide el recibo, cómo el fondo incrementa o disminuye la cantidad que hemos de quedar al servicio público, que tengo que dar 15% también, desafortunadamente, a reducir este año, estamos eliminando de cuánto podemos atribuir a esos servicios públicos, en los cuales se encaja la violencia doméstica. Nos gustaría dar más dinero, pero estamos limitados a cierto punto. ¿Y por cuántos años esa cantidad de dinero ha sido para el gobierno federal? En los últimos 3 años ha sido más detenido, ha sido el doble de en los últimos 5 años, pero la última vez fue, se incrementó, se ha reducido para prevenir el riesgo dramático de la vida de las personas. Vamos a cortar esto para los gobiernos federales, el proceso de fondo e identificar otros recursos. Muy bien, recomendamos, y yo creo que la violencia doméstica no ha recibido ningunos fondos. Recomendamos que lo hagan este año. Creo que les ayudamos a llenar ese resquicio. No hicimos trabajo suficiente en llenarlo. Colegas, el orador fue muy comprometida y estoy dando para tener esto. Para aclarar que no es la ciudad que está haciendo el corto ahorita, pero que verdaderamente va a ser en el proceso, proceso de presupuesto, que realmente estamos firmando las cuestiones de la persona para que la miseria, estamos contribuyendo a un incremento y en la desamparación de Los Ángeles. Esto con el miembro del consejo y la oficina del alcalde para garantizar que podemos dar una manera para llenar este resquicio. También sugiero y traigo un pedimento que hagamos de parte de la sede de programa legislativo hasta que andalo vamos a estar haciendo un poco de represión para no estar cortándonos todos los años. Gracias. Muchas gracias, señor Boni. Señor Cedillo. Miembros, todos estamos de acuerdo con eso y como se ha indicado, no tenemos discreción en este asunto. No tenemos elección. La única elección es cumplir y expender los recursos que se nos dan para propósitos designados. De hecho, señor Bonnie, en la resolución 78, que estamos de hecho pidiendo al gobierno federal no cortar más. Y estos cortes han continuado. Entiendo que fue anterior hasta nuestra presencia, que vamos más allá de lo que se nos permitió. Y que si no complementemos, vamos a empezar entiendo el presupuesto. Solo quiero estar claro aquí quién está haciendo las decisiones, quién tiene discreciones y cuáles son las consecuencias. Por alguna razón, la versión de Obama está completo para fijar las normas, 50% para los servicios públicos, y siempre eso va poniendo leña al fuego. Estamos haciendo en relación a la administración. No tenemos esa opción. Si no cumplimos, vamos a perder todos los dólares. Seamos muy claros de quién está haciendo las decisiones aquí. Se nos ha ofrecido resoluciones número 8. Y esto es para aprender los esfuerzos para reducir los dólares que están disponibles. Es para que el
público conozca, no estamos siendo estos fondos, estamos teniendo esos cortos, estamos siendo gastos con recursos que están disponibles para nosotros y es muy consistente con el derecho y estamos siendo en una manera obligados a hacerlos. Ninguno de nosotros aquí queremos hacer esto, pero no tenemos ninguna elección o una opción. Antes de que yo vaya, vaya a estar con los gastos, como han pasado con nosotros, y simplemente para levantar nuestra voz a Washington. Yo pienso que este es un punto. Ninguno de nosotros puede gastar esto. Y entonces, como lo ha sugerido el señor Bonney, una oportunidad para dirigir todo esto en el tiempo de nuestro presupuesto modesto. Gracias por esto. Gracias. Yo no veo ningún miembro en el Q. Señor secretario, por favor, ¿cómo se ha modificado? Abramos la lista. Cerremos la lista. Unamos los votos. 13 votos aprobados. Es el asunto. El reporte que ha adoptado, como se ha modificado por el pedimiento 7B en resolución 78. Y por favor, mándese al interpretador. Y el presidente es el consejo al público, comentario público general. Tengo la tarjeta del señor Brian Barajas. ¿Está aquí, señor Barajas? Muy bien. El señor Cedillo hizo un comentario en referencia a la entidad tiene que ver con el gobierno federal que les hay que hacer el gasto de las vidas de los americanos. Es el problema con fascismo. Tenemos miembros del consejo que se están agachando al federal, gobierno llamado federal. ¿Y por qué? Porque usted no dice, señores Cedillo, todos que repugnan a Obama. Porque tienes aquí de que la gente americana para un dictador fascista. Porque tienes una mente, señor. En relación a todos más, ustedes tienen un alma. Este es el asunto. ¿Usted quiere vivir o usted quiere morir? ¿Usted quiere matar gente o no? Crezcan. El siguiente orador, señor Alcalá. ¿Señor Alcalá está aquí? ¿Señor Herman? Por favor, no se lastime, señor Alcalá. En la pregunta de los comentarios públicos, verdaderamente no sé en relación acerca de este tema. ¿Quiere llamarle un político chueco? ¿Eso quiere decir que te quiere llamar pendejos? ¿Eso quiere decir que te puede llamar grandes orejas, grandes? Gente del monopolio y estúpidos pendejos que verdaderamente no saben lo que están haciendo y están dictando en contra de la gente, de los deseos de las personas, y de cualquier manera usted puede exhibirse arriba de la gente y que victimizan a todos, y eso es lo que los comentarios públicos significan. Esto quiere decir que los puedo ver en la calle y decir ustedes un político bueno para nada. Siguiente orador, señor Herman. Recuperación de desastre del consejo de la oficina del señor Mitch Englander. 3 puntos. ¿Qué significa eso? Igualdad significa para mí sin exclusión, sin ninguna segregación de barreras. Y ningún acosamiento. Usted ya ve que los oficiales me están diciendo, señor, siéntese. ¿Puede terminar este seminario? Es de que el fiscal de la ciudad no tiene un derecho de estar fuera del pasillo porque tiene en orden cuando tiene que estar con el orador que está a cargo y todos ustedes son personas que pagan impuestos. Nuevamente,
Nosotros de la ley Brown, nosotros la gente no tiene soberanía a nadie de ustedes por estar jodiendo nuestra sociedad social, señor de ejes grandes. Mira, ahorita la atendé de la pública general. El siguiente era del señor Wayne Spindler. Martes, la reunión de la Comisión de la Policía. Estas juntas han sido interrumpidas y el acoso de los guardias de seguridad, o son conocidos como policías, que estas juntas deben de parar. Dejan que la gente que está manteniendo las órdenes, que se paren y tomar fotos, y nos dicen que nos sentemos, vamos a parar. Señor Mitchell Englander, se entrega libros, habla en relación a los derechos del programa ADA, y aún cuando dan presentaciones y exigen que la gente se pare o se siente, ¿qué cosa es esto? ¿Cómo ustedes pueden dar folletos que es lo contrario de lo que está sucediendo? El acoso de las policías en estas juntas deben de parar. En la comisión, paren todo eso. John Washington, Halloween, Halloween.org. No viene en Los Ángeles, está en una llamada. Tenemos una victoria de la gente de Halloween contra de las Torres Millennium. En los rascacielos, los seis de rascacielos, ganamos una victoria. En el tribunal que han ganado, a ver, tienen un gran plan que fue. Eso fue hace un año, entonces la ciudad la apeló y gastó miles de dólares de su dinero, y no 100,000. Apelados para el tribunal de apelación esta semana, los jueces dictaminaron, fue negado, y entonces debe de parar. Recuerden, este es un contexto de agarrar millones y millones de dólares invertidos aquí, y ahora no. Herb Wilson y la Bunch están dirigiendo una campaña ante Corea en contra de RYU y en favor de Cameron Wentz. Señor presidente, tiene pedimientos para poner el referro. Así que donado cerqueta. ¿Alguna anuncia, miembros? Yo sé que me cedí en su distrito. El segundo aniversario de la escuela. Gracias por su liderazgo allá. ¿Algún anuncio que tenemos? Señor Bonin, sí. Mañana voy a ser voy a dejar a los constituyentes de tomar una caminata en el cañón Temesco en la mañana, a las 9 de la mañana, en la parte de abajo del cañón Temesco. Todos son bienvenidos. Nuestro estacionamiento es disponible. Son $7. Es en el norte de Sunset. No en el cañón, es en PCH. Muy bien. Caminen con Mike, señor. En Sunset Boulevard. Vayan y vayan de una buena caminata en las plantas silvestres y están floreciendo. Muchas gracias, Michael. ¿Algún otro anuncio? Pedimiento para levantar la sesión. Tenemos pedimentos para levantar la sesión. Todos levantamos para levantar la sesión. Señor Corretz. Este hijo de puta. Recientemente levantamos en memoria de una figura de entretenimiento, Henry Lee Ford, que es conocido por muchos gestores artísticos y más espectaculares. Irónicamente, 2 días después que murió, perdimos a otro conocido de las instituciones de ciencia ficción. El 15 de febrero, Harper murió a la edad de 84 años. El productor que fue brillante toda su vida. Empezó a la edad de 10, fue en la competición de radio de niños Quiz Kids, 112 veces antes de que llegó el máximo permitido a la edad de 16. Asistió a la Universidad de UCLA en la fingió en el ejército y se involucró en el mundo de la televisión. Eventualmente tuvo su posición más grande,
como el productor de las series de Mod Squad, que irónicamente fue una competición del Star Trek de ABC. Fue la de partida del y en estar en la televisión. Además de Mod Squad, tuvo otros shows de gran impacto del Bionic Women, la miniserie del Hombre-Man, y ganó una película, Una Mujer Llamada Golda. Pero lo que lo hizo conectado fue juntarse notable fue que después de que Las Sedas fue una primera película de Star Trek número uno, fue un intento para editar la Star Trek, fue un desastre. No hubo éxito que finalmente salimos a decidir que ya iba a estar en Star Trek. Él le llamaron a Harry Kennedy para tratar la franquicia de Star Trek. Él se sentó y observó todos los episodios de Star Trek. Decidió que el mejor villano que habían tenido fue Conscience, que eventualmente pasó a ser la nombre estrella de todos. Escribió un gran filme y se sentó en una cena con Lengo Limar y en César Romance para hacer a Shishon nuevamente y decirle que llamaría a los personajes en las mejores escenas de muertes del filme en sí. Fue exitoso, exitoso. Y lo mataron, y aunque tuvieron amenazas de muerte, porque mucha gente no quería a que lo mataran, lo trajeron nuevamente, mágicamente, y empezaron en Star Trek 3. Y este fue su gran logro. Star Trek no es lo de ciencia ficción increíble sin él. Nos recordamos únicamente y él se va a extrañar, se le sobró su esposa Chenley, sus hijas Samantha, Callie y Susan, su hija adoptiva y su hijo Christopher. Que descanse en paz. Gracias. George Fishback, Dr. George de Beloved Weathercast, la persona del tiempo, también miembro del espíritu que me dio de las víctimas de German Flag de los 5, la tragedia en Francia, 45 gente de descendencia española, yo pienso que era descendencia alemana, son los americanos en tales. Otro pedimento, señor Cedillo. Miembros particularmente esos que estuvieron en el sacramento, ustedes saben que es una gran comunidad con mucha gente grande. Tuve el privilegio de venir un joven, Happy Cannon, que trabajó para mí. Él también trabajó para el senador Kevin Marin. Tengo una gran relación con él y una de las grandes cosas que disfruto trabajando con él es que su esposa siempre estaba presente en su trabajo. Ella me recordaba a mi esposa. Bien, me respetaba, bien agradable, con mucho entusiasmo. Una gran sonrisa. Se conoció a su esposa, estaba visitando el Banco Credit Union. Mi esposa también trabajó en el Credit Union por muchos años. Tomemos cierto que tenía una gran afinidad. Joe Buchanan, Lisa Buchanan, estuvieron en la capital de la comunidad. Dos niños increíbles, uno 7 y uno 5. Ella anunció hace unos años que el domingo Lisa murió a la edad joven de 41 años de edad. Es increíble. Ella sufría con cánceres de cáncer, dos tipos de cáncer que parecían que un cáncer de la piel y murió el domingo. Los servicios se llevarán a cabo el lunes, lo cual es una gran tristeza para con este hombre. Es el publicista del libro que tiene todo lo vistas en él. Y es en la capital, una pareja joven, los niños de 7 a 5 con un gran futuro. Es muy triste que perdió su pareja. Tenía grandes planes para el futuro y lo pidió a esta edad muy joven. Mis oraciones están con él y con sus hijos y su familia. Y espero que vayan. Doctor Jerry Fishman, no es que lo sabía, pero lo veía como todo.
era como el tal Levi, la persona del tiempo. Él tenía muy entusiasta, a menudo hablaba bastante acerca del clima. Entonces continuaba y se le recordaba que él verdaderamente nunca se le daba las predicciones del tiempo. Él solo hablaba del tiempo, él conocía la relación del tiempo y era la persona que tenía conocimiento en relación del tema en la televisión. No únicamente como las gentes que ahora, que entonces está leyendo en la pantalla y no sabe cosas está. Yo me recuerdo su entusiasmo y su conocimiento. Y verdaderamente se extrañará. No es posible, no puedo ver seguro, pero en la parte de las otras, yo pienso que Shelley's Law. Ahí está. Él tiene que caminar como Gary Cooper. Siempre lo van a reconocer. Bienvenido a la sala. Por esto concluye la junta. Disfruten el fin de semana. Feliz San Ángel Cedillo. Happy birthday. Feliz cumpleaños, señor Cedillo. Un voto unánime. Continúen. Gracias.